Solar, ya vemos una diferencia en la manera en la que inician. Sí, Solar, empezando con una pull más temprana que la de Bly. Esto probablemente sea para hacer una presión de Serlings, negarle una expansión a Bly mientras él toma pues su hatchery tranquilamente. Pero Bly, pues sospechando, haciendo una pull un poco más tarde, pero haciéndola primero. Y el tiempo que tardan los Serlings en llegar de la base de Solar a la base de Bly es el suficiente tiempo para que Bly saque sus Serlings y pueda defender la hatchery. Todo va a depender del micro de los dos jugadores. Si Bly se atonta y pierde los Serlings, puede perder también la hatchery y va a quedar en una posición que nadie quiere estar. Ahí está entonces el 6 Serlings que van en camino, como bien lo mencionabas, de Solar hacia la base de Bly. Ahí están saliendo. Y también viene su expa, que antes la puso Bly. Y a ver qué también defiende. Ahora, ¿dónde están sus Serlings? Ahí está. Construyendo también 6 Serlings en camino. Ya me lo mencionó Jim. Ahora vamos a ver el micro de cada uno de los jugadores. A ver cómo se da este primer enfrentamiento del día. 6 contra 6. Y la hora de la acción viene justo ahora, cuando estamos viendo, mire ese micro de Solar, por favor. Y vienen 4 Serlings más en camino. Bly tiene que tener cuidado porque si agarra una mala pelea puede perder la hatchery. Pues ya va perdiendo hasta el momento, salen 2 para reforzar. A ver si logra tener, mira ese micro de Solar, por favor, separando el primero hace un momento y salvándolo, y ahora con una ventaja en contra de Bly, que lo va a empezar a obligar a seguir produciendo Serlings para defenderse. Hay otros 4 en producción. Ya sale la reina, y a ver si con esto logra hacer algo. Cuidado, que 2 se van a meter, van a hacer el scout básicamente, porque no creo que hagan ningún daño. Ahí va Solar a tener visión de lo que está en la base, y ya se da cuenta del Veiling Nest, que está listo con Bly. Sí, Bly optando por hacer el Veiling Nest antes de la velocidad para estar bastante safe. Y Solar, que se da cuenta de esto, tranquilo, sigue haciendo drone. Sabe que la máxima agresión que puede venir de Bly es un Slowling Veiling, que no le conviene mucho a Bly. Y porque van a haber 3 reinas por parte de Solar y puede defender fácilmente, pues focuseando esos Veilings. Bueno, ahí está la respuesta precisamente a lo que comentas, un rastreo punzante. O una espina, o como quieran llamarle, Spinecrawler. Viene para la base de Solar por si llega una agresión que no pueda contener. Ahí los Serlings de Bly quedando en la parte de abajo por alguna razón. Doble reina y sus Serlings para defender, que no tiene hasta el momento ningún problema. ¿Cómo van en economía? 10 contra 9 en Army y 29 contra 26. Poquito adelante de Solar, Sí, Bly jugando demasiado defensivo. Está haciendo 2 Veilings más. No se da cuenta que su oponente realmente lo que quiere es llegar a hacer roaches con más 1 y la velocidad. Ya gastó 50 de gas extra. ¡Oh, es una agresión! Creí que eran defensivos, Horus. Aquí viene, dentro de poco está tratando de hacer la pared. Solar, y logra hacerlo bien con esta reina justo a tiempo. Pone la segunda cámara de evolución. La madriguera de cucarachas. Y bueno, ¿qué le queda? Deja los Veilings ahí en la rampa, pero regresa con sus Serlings. Va a regresar por completo, o a lo mejor quiere hacer un segundo intento, Jim, para esta pared. Y pues Solar tranquilo en una ventaja pues tecnológica. Bly está haciendo leer casi al mismo tiempo que él, pero no tiene Evolution Chamber para hacerle más 1. Solar ya empezó su más 1. Yo creo que Solar va a buscar hacer un timing push mientras toma su tercera. Si es, todavía no la tiene, mientras tanto Bly ya la está tomando. Pero cuidado con el contraataque, como bien lo menciona Jim. Ahí va el obrero para tomar la tercera base. Mientras tanto Bly en la parte superior ahí tratando de defenderse. Tiene esos 2 Veilings que los va a usar ahora sí. En caso de que haya una agresión muy muy fuerte podría usarlos. No aquí, porque las reinas podrían hacerles focus y eliminarlos de manera relativamente sencilla. Y es precisamente lo que están haciendo justo en este momento. Se pasa, alcanza a pasar. A ver si logra retrasar, porque los Veilings son una parte importante. Explota. ¡La va a matar! ¡La va a matar! ¡Oh! La canceló. Si hubiera reventado el Veiling, rompía la hatchery. Uy, bueno, elimina el drone, lo cual representa un retraso todavía más grande para Solar. Más grande que el de Jing. Ay, bueno, estamos entonces. Esta base ya casi queda. Solar lo sabe porque tiene ahí su Vigía Supremo en este momento transformándose. Y va a tener que venir con una respuesta porque no puede dejar que Bly le maneje de esta manera el juego. 42 contra 47. Ya lo supera ahora Bly en lo que se refiere a economía. Y recuerden que tiene la tercera hatchery ya lista. ¿Qué es lo que está haciendo Solar? Ahí tenemos la tabla de producción. Más cucarachas todavía dándole las actualizaciones. Un espira para Bly.
Espira y Solar igual. Ok, aquí va a pasar lo siguiente. Solar debe de tener muchísimo cuidado en darse cuenta de que esto es una realidad. La Espira es una realidad y tiene que hacer un timing push en unos 20 segundos más. Si no lo hace, va a empezar a jugar en una posición defensiva en donde Bly está con una tercera terminada. El que hace la Espira siempre tiene la tercera retrasada y aquí hace al revés. Solar está en una desventaja económica, tiene una hatchery menos. Necesitas ya tener la tercera minando para poder sacarle ventaja a las mutas, porque las mutas dan un control de mapa brutal. Pero bueno, Solar se viene al ataque, es exactamente lo que te digo, tenía que atacar ahorita. A pesar de que no se dio cuenta de que había Espira, él pues necesita buscar un trade, porque él sabe que tiene ventaja tecnológica. Y necesita hacerlo ya, como bien lo mencionas, 44 contra 46, 64 de Army Supply, 70 por unos momentos, superando a lo que tiene Bly. A ver si logra ganarle con esto antes de que salgan las mutas, que todavía la Espira no termina, todavía está en producción y necesita tiempo, un poquito más de tiempo Bly, para que por fin salgan esos mutaliscos. Mientras tanto, Solar haciendo algo de daño en el ejército y a ver si logra llevarse o tratar de amenazar la economía que pudiera tener en la tercera base, pero no, se va cucaracha contra cucaracha. Tres obreros eliminados. Mientras tanto, el ataque que estaba aquí en la tercera ya es controlado. Y viene Solar todavía haciendo mucho push. Hay que jalar a los muchachos. Y ahora sí hay que irnos porque esto se ve mayor. O con ese simple Kairing, el Stepstarter de Solar, yéndose para atrás y matando a los obreros. 10 obreros, Jim. Qué buen ataque metió Solar. Sí, Solar, pues, sabiendo que tenía ventaja tecnológica, tal vez económica no, pero tecnológica sí, dijo, voy a aprovechar esto, voy a atacar, y pues muy bien, Bly todavía no tenía más uno, y esto le está costando el juego. Y le está costando el juego, se puede morir aquí Bly, ni siquiera vimos producción de mutas. ¿Dónde estuvieron? Hay un Espira, pero no hubo producción de mutas, le faltaba gas. ¡GG! Se la lleva Solar.